La moda también cine, si vive mucho más. Preguntas y respuestas, algo sensacional. Humor y entrevista, lo voy a disfrutar. Una cita con Rafa, para pasarla contento. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy vamos a hacer un programa especial, ya que el Teatro Municipal, uno de los escenarios icónicos de Cali, uno de los escenarios más importantes que tiene la ciudad, en el 2017 cumplió 90 años. Y hemos venido precisamente al Teatro Municipal a hablar con la directora actual del teatro, con Patricia Laidín, que ha hecho una labor espectacular en pro de hacerle el reconocimiento al teatro en sus 90 años. Y en fin, tiene una cantidad de proyectos, ya los ha realizado, pero también, como siempre, ella sigue adelante y quiere seguir adelante como es natural. Patricia, bienvenida al programa. Muchas gracias, Rafa, por esta invitación. ¿Qué tiene proyectado a Patricia Laidín, directora del Teatro Municipal, en los 90 años este año? Bueno, nosotros cumplimos el 27 de noviembre, cumplimos 90 años. Los celebramos con una gala lírica espectacular. Afortunadamente, esa construcción de esa gala se dio con los artistas nuestros de aquí de Cali y con los tenores y todos los artistas que están en el exterior, y la plática se quedó acá, que eso es lo importante. Anteriormente nosotros celebrábamos los 90 años y traíamos compañías de otra parte donde nos costaba un burgo de plata, y la plata se iba obviamente para Bogotá o para Medellín. Y también con una producción muy importante, Cecilia Valdés, cubana. Esa producción nos la remitió el Ministerio de Cultura para la celebración de los 90 años, y con eso iniciamos todo un proceso. Este año tenemos unas actividades importantes. Viene el ballet de Sobre el Hielo, un ballet ruso, con eso inauguramos. Estuvo la Sinfónica de México, la Sinfónica Nacional de México, también en esta conmemoración. Viene Zaperoco, que es una producción colombiana que ha cogido muchísima fuerza y que es como motivar y estimular, se ha unido también al nuestro. Tenemos la Sinfónica Nacional, tenemos también un proyecto de talentos nuevos en la lírica, que va también encaminado a esa conmemoración, y otras producciones que estamos ya concertando a lo largo del año para seguir conmemorando. Dentro de esta conmemoración vamos a hacer unos reconocimientos especiales a la cultura y a la tradición popular que tiene Cali y que ha tenido asiento acá, y que de unos años se le ha abierto ese espacio como un teatro municipal que fue cerrado en muchas ocasiones, y que hoy el teatro ha sido un teatro de puertas abiertas, con acojo a muchas manifestaciones, con el respeto hacia el artista, la producción de lo que hace, conservando obviamente la producción limpia, buena, sana, de buena calidad, para que se pueda presentar acá. Usted tocaba un tema que en algunas oportunidades el teatro fue cerrado. ¿Cuál ha sido la trayectoria del teatro desde su fundación acá? Porque Patricia, Patricia ha tenido dos periodos, entre otras cosas, usted como directora, ¿no? Sí, yo estuve aquí desde el año 2004 hasta el 2008, estuve aquí 4 años y medio en el Teatro Municipal, y tuve la oportunidad de conocer a fondo cuáles eran sus necesidades, y eso permitió de alguna manera abrir un espacio en la ficha presupuestal del municipio para que pudiera el teatro tener un mejoramiento en cuanto a su infraestructura y tantas cosas que, por ser una estructura tan antigua, pues requiere un manejo preventivo y muchas veces correctivo. Entonces eso permitió como afianzar ese proceso, pero todavía tenemos que avanzar no solamente en la parte de la infraestructura y de la programación, sino también estamos pensando en este nuevo 90 años de aquí para adelante, ver cómo el teatro tiene una bolsa de dinero, unos recursos importantes que le permita traer producciones de otra parte, presentarlas por lo menos una cada 8 días, y que la ciudad se vuelque hacia esas producciones que trae el teatro. ¿Y el segundo regreso? El segundo regreso fue el 10 de mayo del año 2016. Volvió otra vez al teatro. La verdad es que no me lo esperaba, porque nunca pensé volver a repetir. Pero cuando me lo ofrecieron, dije, no, pues es la oportunidad para volver. Y la verdad que volví, estaba casi que todo intacto, como si nunca me hubiera ido del Teatro Municipal. Yo sé. Y tocaba el tema anterior con relación a la historia del teatro. Que usted decía, Patricia, que el teatro estuvo en alguna oportunidad cerrado, ¿no?
¿Cuál ha sido el periplo vital del teatro? ¿Ha tenido altas y bajas como todo? Cuando yo hablo en el sentido cerrado era que, por decir algo, era tan exclusiva las producciones que no le daba cabida a actividades propias de la ciudad. Artistas que de Cali, porque Cali ha sido pionera en tener producciones buenas y artistas además. Cuanto a las producciones, ahora menguaba porque el movimiento teatral y de actuación en Cali surgió desde la época del maestro Enrique Buenaventura, cuando estuvo Fanny Mickey aquí, que fue una cosa revolucionaria y que eso generó un precedente. De ahí para acá, pues, se han hecho algunos esfuerzos, pero nosotros, Cali no tiene como la plataforma para catapultar los artistas que salen para Bogotá, que después es la instancia primera que tenemos como para mostrar todo eso. Entonces nosotros nos dedicamos a generar unos procesos, entre ellas unos domingos infantiles para ir masificando el público, para formar público, una temporada de teatro caleño que le daba acojo a las obras no reconocidas, incógnitas, pero que eran muy buenas. Montamos un intercolegiado de teatro y artes escénicas en donde el propósito no era solamente premiar a los muchachos en la edad de escolaridad, que es colegio, bachillerato, sino que también terminaran actuando en Bogotá, y eso hoy en día los que han salido de esas producciones están en la televisión nacional. Entonces, hemos hecho un esfuerzo de abrir el teatro, no solamente a las presentaciones, sino también una plataforma para que los que se presenten aquí, tener el goodwill, me presenté en el Teatro Municipal, y eso es una carta importantísima, una recomendación importantísima para cualquier escenario del mundo, teniendo en cuenta que nuestro teatro es el más importante, puedo decirlo, del suroccidente colombiano. En Colombia hay 4 teatros, que somos de la misma línea, neoclásica italiana, con todo lo que corresponde, que es el Teatro de Cartagena, el Teatro de Medellín, tenemos en Bogotá, y el de Cali. ¿El Teatro Colón? El Teatro Colón. El Teatro Pedro Heredia, el Teatro de Popayán, que es un teatro clásico. Esos teatros son los que comparten la línea como de los más importantes que podemos tener nosotros. Entonces nosotros orgullosos de un teatro de estos, y todos los artistas, Rafa, que vienen de cualquier parte del mundo, quedan impresionados con la belleza de nuestro teatro. Sí, sí, hermoso. Ha venido, por ejemplo, David Larible, el mejor mimo del mundo, estuvo el año pasado acá. Yo he estado en muchos escenarios del mundo, y créame que este teatro tan bello, qué cosa tan hermosa, y eso que no había hecho el mejoramiento de los camerinos, que estábamos obsoletos. Entonces, con algunas falencias y cosas de pronto feas que tenía el teatro en materia de eso, y la gente no, los artistas no ven eso, sino que ven lo bonito de cómo ha sido la conservación a lo largo de estos años. Pero entonces lo que le faltaba era como la vida, generarle como la vida al espacio. Entonces eso es como seguir construyendo en todo este proceso. Lo tan hermoso es que estamos grabando este programa en el foyer del teatro, y es hermoso el escenario, el sitio es espectacular. Nuestro alcalde está dotando a las diferentes instituciones educativas. El propósito fundamental, y es el que sigue el alcalde, es fortalecer las instituciones educativas y lograr que Palmira siga con esos excelentes resultados que está obteniendo a través de la Secretaría de Educación. Mejorarle la infraestructura a su institución educativa, eso es importante. Entonces, por eso, bienvenido sea, la sepan disfrutar, que seguimos con ese compromiso de ampliar y mejorar instituciones educativas. Trajo en su administración ese aspecto para que las instituciones educativas como la nuestra beneficien a 1.845 estudiantes. Permite seguridad, facilidad para la entrada y la salida de los estudiantes. Alfonso López, donde se entregaron 2 aulas, restaurante, cocina y laboratorio. La sede educativa de Palma Seca, 4 aulas, restaurante escolar con su respectiva cocina y batería sanitaria. La sede Susana López de Valencia, aulas, se va a entregar laboratorio y restaurante escolar. Sisas, por Palmira vale la pena invertir. Diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social.
Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Administración en salud. Ingeniería de sistemas. Administración de empresas. Salud ocupacional. O artes visuales. O mercadeo. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Patricia, una inquietud, ¿el teatro puede mantenerse con las entradas única y exclusivamente de los artistas? ¿Puede mantenerse? No, el teatro se mantiene, nosotros hacemos una autogestión para hacerse cuasi autosostenible. Nosotros aquí, para que el teatro pueda pagar su funcionamiento y su mantenimiento, tiene que alquilar. ¿Sí? Imagínense el doble trabajo que tenemos. ¿Alquilarlo a quién? Pues a las empresas que hacen sus actividades para sus clientes, pero que tiene que tener un componente artístico, pero eso ya de manera privada. Las empresas nos pagan muy bien. Y los empresarios que traen compañías y actividades artísticas de otra parte, entonces nosotros nos dedicamos todo el año y con anterioridad a buscar quién quiere presentarse en el teatro y ellos nos pagan a nosotros por nosotros alquilarle el escenario. Obviamente tiene una serie de componentes, aquí se tiene que pagar una nómina de acomodadores, que eso también lo tiene que pagar el empresario, no lo paga el teatro, la defensa civil, temas de seguridad, que eso en muchos momentos, cuando ya empiezan a exigir demasiado, pues se vuelve un problema también para el empresario, claro, porque Cali se volvió una ciudad, como no ha tenido la masificación y han sido procesos suspendidos, pues obviamente la gente pierde como la costumbre, entonces volver otra vez a reiniciar y Cali no puede estar en el proceso de estar reiniciando cada rato, hay que tener estos procesos sostenibles. Entonces nosotros anualmente en este momento tenemos que tener ingresos el año de 500 millones de pesos para que nos permita movernos, una parte de la nómina y una parte de funcionamiento preventivo, es lo que hacemos nosotros como teatro y la ficha que nos da el municipio, que nos da una partida, nos la da para lo que yo presento, por ejemplo, que las humedades, que de pronto los techos, sí, claro, que la ahorita el tema del transformador, entonces todas estas cosas hacen que esa ficha, que son fichas de 1.000 millones de pesos, pues cubran esa parte del gasto que no lo podemos hacer de manera autosostenible. Entonces, para el sostenimiento del teatro, es no solamente las taquillas en algunas oportunidades, sino el alquiler del teatro. Cuando hacemos una que otra coproducción, con la taquilla podemos decir que manejamos un porcentaje con ellos, pero una coproducción en donde el teatro pone el teatro y el empresario pone su tema su artístico. Evento. Entonces ellos ponen su evento y nosotros coayudamos con la parte de medios, con la parte de la logística, con los permisos. Así entonces nos vamos a un porcentaje. 70% para el empresario, porque uno es consciente que quien trae el programa es el productor, claro, es el empresario. Entonces nosotros por lo regular no nos vamos 50-50, sino que tratamos de que esté más beneficiado el empresario que el mismo teatro. Nosotros lo que nos interesa, lo de nosotros no es un negocio. Sí. Nosotros nos interesa es sostenernos, poder cubrir los costos, pero además que los artistas vuelvan, que los empresarios vuelvan y que pues permanezcamos en el tiempo. No, es que la función del Teatro Municipal no es ganar dinero a montones, sino es hacer una actividad cultural que le sirva a Cali. ¿El rédito cultural nuestro cuál es? Que Cali venga al teatro, que los espectadores, los asistentes se sientan cómodos, que lo que se presente les guste. Para nosotros es muy satisfactorio que el teatro siempre esté lleno en todas las actividades que presentamos, más que nosotros tener un superávit. A nosotros no nos interesa eso, nos interesa si es obviamente cómo nosotros sufragar los costos, porque eso vivimos. Pero más que eso nos interesa consentir mucho al empresario y a las empresas. Claro, claro. Usted me dice que viene la Orquesta Filarmónica. Viene la Sinfónica Nacional de Colombia. La Sinfónica Nacional de México estuvo el 24 de febrero con un concierto bellísimo. Hizo una fusión de la música clásica con la música mexicana y terminó con una
con una interpretación de música colombiana. Eso fue una cosa apoteósica, bellísima. Y ahora viene la Sinfónica Nacional de Colombia también a acompañarnos en la celebración de los 90 años. Viene la producción también, la compañía que tiene la maestra Gloria Castro, trae 8 o 9 compañías italianas para la celebración de los 90 años. Entonces Cali se ha volcado y sus producciones a la conmemoración de los 90 años. Entonces en esas producciones nosotros hemos hecho una serie de coproducción con ellos, de coayudarnos, porque pues obviamente ellos están poniendo pues obviamente la mayor parte, que es la parte artística. ¿Qué necesidades tiene en este momento que subsanar, que solucionar el Teatro Municipal? Porque yo me imagino que el desgaste de 90 años siempre es fuerte. Bueno, nosotros, queríamos cambiar el piso de la platea, que está ya, pues casi son 90 años, con ese mismo piso ya no le cabe una puntilla, y hacer el mejoramiento de la silletería. Tengo todos los permisos, tengo todo, teníamos una partida, pues no sabemos qué pasó, pero vamos a retomar para que finalizando año, empezando el otro, pues vamos a tener ya el teatro completo. Nosotros acabamos de hacerle un mejoramiento a los baños, de todos los baños del teatro quedaron funcionales, modernos, los camerinos quedaron espectaculares, cumplimos con la ley que nos obliga que los discapacitados, y con justa razón, deben de tener un espacio para su comodidad. Te hemos cumplido casi con todo, estamos en ese momento también cumpliendo con la ley de seguridad, que nos exige una cantidad de cosas, pero paso a paso, para que el teatro quede habilitado y no tenga el empresario que pedir esa cantidad de permisos. Entonces estamos trabajándole mucho a eso. ¿Qué otra cosa sigue? Ya la parte artística, que lo que le comentaba, tenemos un pool de empresarios que le quieren apostar con unos recursos importantes para poder traer estas producciones, pero solamente pues cuando tengamos el tema de las 424 sillas puestas, cuando tengamos esto ya al 100, entonces ya hay una motivación importante para que ellos puedan ayudarnos a terminar construyendo. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Nuevamente vuelven a unos puntos, a unas bases militares que la comunidad lo ha pedido. Ellos nunca nos han descuidado, nunca nos han dejado de apoyar, ellos siempre están pasando sus rondas. No solamente van a estar aquí, ellos van a estar haciendo inspecciones, patrullajes, pasando por los diferentes barrios, atendiendo a la comunidad. También estamos trabajando mucho en inversión social. Estamos logrando que todos los muchachos deben estar estudiando, porque es totalmente gratis. Es totalmente gratis hacer deporte. Y si no quieren deporte, cultura. Por eso sigo invitando a los muchachos a que se olviden de hacer el mal, los que lo están haciendo. El ejemplo lo estamos colocando en la Comuna 4, donde hace más de 6 meses se han dado la mano, no hay barreras invisibles, 0 delitos, 0 hurtos, 0 homicidios, 0 extorsiones. Por eso los invito a que se porten bien, les estamos dando la mano para que se enderecen su camino. Sisas, por Palmira vale la pena trabajar. Voy a empezar con una carrera técnica profesional. Yo quiero hacer una tecnología. O de una que sea profesional universitaria. En ingenierías. O en artes o administración. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en Miércoles de Finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de Fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Dice diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Ya que usted tocaba el tema de las sillas, tengo entendido que, por ejemplo, aquí no pueden presentarse ciertos artistas porque el costo de los artistas es mucho y tendrían que ponerse unas,
unas boletas muy caras, la entrada muy cara, para poder subsanar y pagarle a esos artistas. Por ejemplo, Lelutier, con ponerles algo. ¿Qué se puede hacer para solucionar eso, para que Cali tenga espectáculos de calidad mucho más avanzado que de lo que se puede aspirar a una gran metrópoli? En eso influyen muchos factores. Influye el aforo, influye obviamente la venta de la boletería e influye el espectáculo como tal. Por ejemplo, cuando vino el Cigala, las boletas en el Jorisac fueron 300 mil pesos y se llenó. O sea, lo que te quiero decir es que la gente viene. ¿Nosotros qué hacemos con el empresario? Lo que menos le cobramos somos nosotros, porque a nosotros nos encantaría tener un espectáculo como el Lelutier. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿nosotros qué le diríamos al Lelutier? Pues pague solamente lo que es la logística, lo que corresponde, lo básico. El problema, el teatro antes le facilita todo para que eso se dé. Y nosotros no somos cerrados porque yo tengo la flexibilidad de manejar las tarifas. Entonces, un evento como ese uno lo hace. Es más, a nosotros nos preguntan, ¿ustedes creen que cuánto podemos nosotros vender? Por ejemplo, este ballet de que viene ahora de Sobre el Hielo, la empresaria me llama y me dice, ¿tú crees que una boleta de 250 mil pesos para ver el ballet la gente va? Yo le dije, no, la gente no va a venir con 250 mil pesos, es una locura. Primero porque se te va, yo entiendo que vale mucho traerlo. Y muy respetuoso de parte de uno ponerle uno un valor a una producción, sí, que uno no sabe cuánto le cuesta al empresario. Pero le dije, no, eso no puede ser, mejor rebaje, haga unos acuerdos y en eso quedamos. Entonces nosotros nos pasa con los empresarios eso. El teatro es lo que menos les vale. ¿Les vale qué? Los impuestos. Saico es una cosa absurda. Sí, Saico sí, es una sí. cosa que yo sí le digo algo y con todo respeto, yo estoy de acuerdo que cobren. Pero hay eventos en donde se dan cortesía y sobre las cortesías cobran. Si es evento gratuito también cobran, o sea, y cobran demasiado. O sea, cobre un salario mínimo cuando es gratuito, o sea, hay que ser proporcional a lo que vive Cali. Entonces, Cali no es una buena plaza para traer unos eventos de esa magnitud, porque si usted va a pedir que le ayude, pues usted tiene que remitirse a Bogotá, Saico, porque aquí en Cali no le solucionan. O sea, la directora de Saico es muy querida, es muy atenta, pero imagino que ella tiene unas directrices que tiene que acatar. Entonces, ¿aquí qué pasa? A uno le da tristeza, vienen artistas pagando 30 millones de pesos a Saico. Entonces, una taquilla que le da 70, 80 millones de pesos es muy, muy triste. Sí. Entonces, no puede ser eso así. Tiene que haber una cosa compensada. Uno no está diciendo tampoco hacerlo gratis. Pero las cortesías, sobre las cortesías también Saico te cobra. Cobre sobre lo que se vende y sea proporcional y haga negocio. Entonces, por ejemplo, el tema de Saico es muy complicado porque la gente piensa primero en Saico. El tema de los organismos de socorro, la planilla de acomodadores, o sea, son costos que básico aquí, de lo que no, el teatro no lo cobra, sería casi 1.500.000 pesos. Entonces, ¿yo qué hice? Yo fraccioné el escenario. Entonces, si usted quiere la platea, yo le alquilo la platea. Porque anteriormente se alquilaba todo el teatro, sí. Entonces era un poco de plata. Sí. Entonces ahora, si usted va hasta palco de primera, pues se tiene un costo y los acomodadores son proporcionales a eso. Entonces uno ha tratado de coayudar para que la gente venga, se sienta cómoda y ellos manejen su tema con Saico y así, pero y con todas estas entidades que cobran eso. Vuelvo y repito, no es que le regalen, pero que sí ser consecuente con la gente. Entonces mucha gente queda colgada, no paga, sale y lleva, entonces ya para volver es un problema porque los artistas valen. Por ejemplo, Richard Clayderman fue un costo altísimo también. Ese Richard Clayderman me tocó ver a la empresaria llorar y perder el año pasado, porque lo que le tocó pagar, y nosotros, yo le di gratis el teatro a Richard Clayderman, que me dio tanta consideración que no puede pasar esto. Señora, lloró. Pero es por los impuestos, muchos impuestos. Claro, por los impuestos, por el tema de Saico. O sea, ellos es mucho más, muchas veces les sale más costoso lo que pagan en eso que la misma traída de la logística de ellos. Entonces, hay que entrar como a reconsiderar esas cosas, no con el ánimo pues de hacer denuncia ni más faltaba, pero sí unas mesas de trabajo que permitan que la gente pueda presentarse y llegar. Entonces, llegar a Cali no es fácil, aparte de la apatía muchas veces. Entonces, por ejemplo, un evento como los Lelutier, como este ballet sobre el hielo, que vale, imagínense, entonces la gente en Bogotá no es así, en Bogotá dice vale 300 mil, porque la gente va y público para todo. Sí, así. Pero porque ha habido una masificación, permanentemente la gente entra, entonces hay flujo de dinero para eso. Eventualmente se trae algo aquí, la gente a bien como puede ser receptiva en venir y verlo, sí, y valorarlo como no, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa tarea permanentemente.
¿Y no hay forma, Patricia? Y entonces, si vienen del exterior, los impuestos con la DIAN, eso es otra plata que tienen que pagar, como el 30% de lo que entran, tienen que declarar eso. Entonces, imagínense, llegan acá a cobrar, entonces cobran lo que valen sacando una ganancia porque nadie trabaja para perder. Claro. Entonces, ellos, ¿a quién le toca sacrificarse? Al Teatro Municipal, en muchas veces, nosotros, porque nos da tanta consideración que decimos, hombre, ¿cómo nos van a presentar aquí? Patricia, ¿y se pueden discriminar los impuestos? Si es del exterior, la DIAN, SAICO y ASIMPRO. Aquí cobran también, aquí tienen que pagar organismo de seguridad, o sea, hace una cantidad, solamente entre SAICO y los impuestos que vienen de otra parte, eso es un mundo de plata ya. Es un mundo de plata. Porque los repertorios por lo regular están registrados en SAICO, entonces ellos tienen unas tarifas que hacen que pues por el repertorio, entonces ellos cobran de acuerdo a eso. Aquí sería imposible traer una ópera, traer Madame Butterfly y traer Fidelio. Una cosa de esas, eso sería una cantidad de plata, una boleta de esas, ¿cuánto? Y entonces el aforo del teatro, además de eso, nosotros tenemos para 1.021 personas, y si una compañía de esas traerla, porque yo ya hice el ejercicio con Ramiro, con el director del Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio, yo me reuní con él y yo muy motivada, le dije, mire Ramiro, yo quiero pues presentar cosas en el teatro que lleguen aquí para que podamos hacer un ejercicio, qué bueno, por lo menos una vez al mes, me dijo, yo te mando toda la programación, me la mandó, y luego me mandó los costos, pues casi me voy de espaldas, claro. La más barata era 60.000 euros, $50.000, y estamos hablando de 5x3, 15, 150 millones, lo más barato. 150 millones de pesos, 120 millones. Entonces, dígame usted, ¿cómo vamos? No, y aparte de eso, llegan a Bogotá y Bogotá a Cali. O sea, solamente eso. O sea, buscarles el alojamiento. O sea, estamos hablando que es una cuantía bastante alta. Y usted, en 1.021 personas, las estratificaciones aquí para la visibilidad también son. Tenemos 424 más 121 más 200. Que es la visibilidad más o menos, entonces ahí donde la taquilla verdaderamente tiene su peso. Entonces, le ponemos a ver un evento de esos, para sacarle a ustedes $50.000, ¿cuánto tiene que vender la boleta? Sí, entonces, a veces, y aparte eso, súmele, bien, impuestos, porque todo te lo cobran. Aparte de eso, las exigencias que hacen de sonido, la parte técnica, muchas veces llegan, los técnicos que tenemos aquí son muy buenos profesionales, pero además de eso, quieren traer otras personas, entonces son producciones que son muy costosas, pero para ello uno tiene que buscar unas alianzas estratégicas con empresas, con la misma entidad privada, con la pública. Claro, hacer ahí asociaciones. Bueno, Patricia, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, podríamos seguir hablando mucho del Teatro Municipal, que es un tema que a usted le fascina, a mí también, y sobre todo estoy muy contento porque usted ha hablado de las interioridades de lo que es el Teatro Municipal y la forma de presentar espectáculos en Cali. Patricia, espero, con el favor de Dios, que nos veamos dentro de 90 años, ¿no? Con así otro es. Cumpleaños del Teatro Municipal. Como yo sé, yo sí creo en la reencarnación, yo creo que sí, nos vamos a ver, okay. Eso está pactado ya. Ok, gracias. Y ustedes también, amigos televidentes, ojalá ustedes y nosotros estemos ahí otros 90 años más. Gracias por vernos y nos vemos el próximo fin de semana. Los quiero mucho. Chao. Moda, tango, cine, si viene mucho más. Preguntas y respuestas.